Ay, ay, perdón, perdón, amiguitos, perdón, que estaba yo aquí cantando con Alfredo Mercurio, el gran Freddy Mercury, y diréis vosotros, ¿y qué hacía este cantando? Pues estaba cantando porque estaba un pelín disgustado. Estaba un poquito disgustado. Ay, voy a dejar el micrófono aquí al lado. Que estaba un pelín disgustado porque me puse a hacer un truquito de magia que quería hacer desaparecer la tablet, ¿sabes? Con un pañuelo y la he armado. Mirad, lo único que he conseguido, si no me equivoco, ha sido, espero que lo podáis ver bien, es atravesar, uy, a ver, mira, a ver, que no se me ve, aquí, atravesar la tablet con un pañuelo, ¿lo ves? Y el problema es que estoy tirando de la tablet, uy, del pañuelo, ahora sí, ahora parece que quieres salir, que quieres salir, uy, menos mal. Menos mal que he conseguido que saliera el pañuelo de la tablet. Ha tenido un disgusto conmigo. Pero bueno, ahora que ya estoy contento porque ya vuelvo a tener tablet para grabar los vídeos de magia, un saludo a todos los pequeños, a todos los pequeños de la casa. Bueno, pero lo que iba, que yo lo que quería era haceros un truquito de magia, como siempre. Y para eso, ¿qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar una estupenda botella de agua, la que llevo yo a trabajar, y vamos a utilizar un estupendo lápiz mágico. Y diréis vosotros, ¿mágico por...? Pues ya te diré yo por qué es mágico. Mira, es mágico porque yo, sencillamente, este lápiz tiene vida propia. ¿Que tiene vida propia? Diréis, sí. Mira, voy a acercarme para que lo veáis bien. Si yo este lápiz, se llama Alfredo, como Freddy, le digo que trate de salir él solito de la botella, veréis cómo lo intenta, por lo menos lo intenta. Vamos a ver, venga campeón, vamos a tratar de... Vamos, 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 venga, uy, vamos, hay que animarlo un poquito. Vamos Alfredo, ahí va Alfredo, ahí va, ahí vamos Alfredo, vamos, vamos que lo puedes conseguir, vamos que lo puedes conseguir, vamos que lo puedes conseguir. Uy, parece que se está quedando sin fuerzas, ¿eh? Vamos a animarlo, venga Alfredo, que tú puedes, vamos Alfredo, que incluso vas a salir de la botella, sí, vamos, sí. Y lápiz consigue salir de la botella, porque es un lápiz mágico. Lo voy a guardar aquí en el bolsillo, que es donde está. Chicos, nos vemos mañana. Hasta mañana, amiguitos.